Pipas Smashers, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión volveremos a hablar de algunos de los animales más increíbles que habitan el planeta Tierra. Y es que cada vez más nos hemos acostumbrado a oír hablar de especies al borde de la extinción, o ya extintas. Pero no, señores, algunas astutas criaturas están mucho más allá del bien y el mal, y parecen haber vuelto del más allá. Así que pónganse bien sus gafas y llamen a Protección Animal, porque hoy en Rank Smashers, 7 animales que regresaron de la extinción. El Smilodón, más conocido en el mundo como el tigre dientes de sable, es uno de los felinos prehistóricos más famosos y queridos, que puede reconocerse fácilmente gracias a la inmensa popularidad de la saga de la Era de Hielo. Pero más allá del cine, el tigre dientes de sable fue visto profiriendo gruñidos espeluznantes en las calles de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. Pero antes de que salgan corriendo, respiren hondo y vean con mucha atención, porque en realidad no muerde. Se trata de un animatronic, o títere electrónico de tamaño real, que fue realizado gracias a una colaboración entre el Museo de Historia Natural de Los Ángeles y la tienda de criaturas de Jim Henson. Henson era un talentoso titiritero que dejó una enorme compañía, y esta inmortalizó al temible dientes de sable construyendo un modelo desde restos esqueléticos descubiertos en Los Ángeles. Para lograr esta asombrosa hazaña de traer al dientes de sable cada día a la vida, se necesita de dos personas. La primera usa un traje con un sistema electromecánico que permite al titiritero caminar en cuatro patas de manera convincente. La segunda persona maneja la cabeza animatrónica desde un control remoto. Puede mover los ojos, la mandíbula y las orejas. No puedo esperar a ver qué otra criatura pueden traer a la vida. La mayonesa preferida en el mundo. El sabor y... La tortuga Fernandina gigante. Esta es una tortuga de las Islas Galápagos que se creía completamente extinta, pero el 17 de febrero de 2019, la Giant Tortoise Restoration Initiative anunció el asombroso descubrimiento de una tortuga Fernandina gigante hembra de 20 kilogramos y con un tamaño de 59.3 centímetros de largo, incluyendo su caparazón curvo. Fue encontrada en una isla con su mismo nombre. Según las cuentas de los expertos, tiene más de 100 años, es como una abuela. Lo más curioso de este descubrimiento es que este tipo de tortugas se creían extintas desde 1906, lo que significa que esta astuta amiga estuvo escondida toda su vida, y lo más probable es que no esté sola. Esta enorme señorita fue transportada al centro de la crianza de tortugas gigantes Fausto y Elena de Santa Cruz, con el propósito de protegerla, porque desafortunadamente se cree que está en peligro crítico. Y es que en los Galápagos hay varios peligros letales, como amenazadores y hambrientos halcones de acecho, y eso sin mencionar la lava emergiendo de los volcanes activos. Es un milagro que todavía existan. El petrel cajao o fardela de Bermudas. Es una especie de ave de las Islas Bermudas. Hubo un tiempo en el que el petrel de las Bermudas era tan abundante que los primeros navegantes europeos que llegaron a la isla la bautizaron como la isla de los demonios, porque creían que los espeluznantes ruidos que producían las aves al hacer llamados de apareamiento eran iguales al sonido del infierno. Por la misma razón, los marineros rogaban para que su camino estuviera lejos de esa isla y pudieran salvar sus puras almas. Pronto descubrieron que en realidad lo que había en la isla eran muy deliciosas aves fáciles de cazar, e hicieron crecer sus enormes barrigas hasta que se comieron tantas que en 1620 el petrel de Bermudas se consideró extinto. La buena noticia es que en 1951 se redescubrió una colonia de 18 parejas, y expertos han estado a cargo de su cuidado, pero no sin ningún esfuerzo, ya que han tenido que superar retos abismales que van desde huracanes y tsunamis hasta la contaminación lumínica de una base de la NASA que durante años interfirió en los rituales de apareamiento nocturno de las aves. Pese a todo, los petreles se niegan a desaparecer, y hoy en día esta población de supervivientes ha aumentado a más de 90 parejas. El celacanto. Seguramente si oyes hablar del periodo cretácico, puedes llegar a pensar en dinosaurios y el evento cataclísmico que los llevó a la extinción. Pues bien, entre todas las criaturas que tuvieron muy mala suerte hace 65 millones de años, están los celacantos, que son un tipo de peces de aletas carnosas de los que solo se tenía datos por fósiles, que indicaban que poblaban los mares hace más de 400 millones de años. Pero casualmente, en 1938, la conservadora del Museo de Historia Natural de Sudáfrica, Marjorie Corneille, se dio cuenta de que entre sus compras del mercado había unos peces inusualmente frescos. Cuando los revisó bien, su cabeza voló hasta las nubes, porque rescató a un asombroso celacanto iridiscente de 57 kilos. Pero las sorpresas no habían acabado. En 1997, nuevos ejemplares fueron capturados en la costa de Sulawesi, en aguas de Indonesia, muy lejos de los océanos en los que habían pescado los peces sudafricanos, y el análisis genético constató que se trata de dos subespecies que vienen de los peces prehistóricos. Empiezo a pensar que a los dinosaurios les hizo falta más mentalidad de tiburón.
tiburón. Y antes de pasar a nuestro top 3, vamos con el acertijo del día. ¿Cuál de los siguientes países tiene más ovejas que habitantes? A, Brasil; B, China; C, Nueva Zelanda; D, Nigeria. Si tienes la respuesta en la punta de la lengua pero no logras recordarla, puedes dar una visita al video de animales peludos. Link en la descripción. Deja tu respuesta aquí abajo en la sección de comentarios y si respondes correctamente, podrás ganarte un saludo en un próximo video. La rana cornuda. Luego de una década completamente desaparecida del ojo público, en 2018 reapareció en un bosque ecuatoriano la espectacular rana marsupial cornuda, que fue avistada por los integrantes de la iniciativa de conservación tropical Herping. Para gran alegría de los biólogos y conservacionistas, entre las 350 especies de coloridos anfibios encontrados en una región de Colombia llamada Chocó, se encontraron a esta pequeña rana, que se creía extinta. Y para los que no la conocen, se le acuñó ese peculiar nombre gracias a que posee dos cuernos arriba de los ojos, compuestos por aletas de piel. Y la verdad es que no es su único rasgo especial, porque aparentemente esta rana está emparentada con los canguros, y no es que tengan sus habilidades asombrosas de salto ni mucho menos. A lo que me refiero es que esta especie lleva los huevos de sus crías en una bolsa que se infla en su espalda y los cuida allí hasta que eclosionan las larvas y se convierten en renacuajos. El leopardo negro africano. Mientras las labores de vigilancia de tu barrio son desarrolladas por la aguileña y vigilante mirada de las vecinas, hoy en día la tecnología también puede cumplir esa función. Y a principios de 2018, gracias a que el biólogo Nick Pilfold y su equipo llenaron de cámaras trampa el área de conservación de Loisaba en Kenia, se pudo obtener pruebas de que aún existía el increíblemente raro leopardo negro. Los científicos lograron ver una hembra de cabello oscuro junto con un macho de color normal. Habían pasado 100 largos años desde que la especie se había dado por extinta. Tristemente, estos majestuosos animales siguen siendo una especie amenazada, considerada como vulnerable, pero por ahora la buena noticia de que el animal no esté extinto alegra a los naturalistas. Un hecho curioso es que Wakanda, hogar de superhéroe de Marvel Pantera Negra, aparentemente se encuentra en África Oriental, bastante cerca de Kenia, lugar en el que se han avistado los únicos leopardos negros, que cuando presentan melanismo se les puede llamar Pantera Negra. Si me lo preguntan, creo que hay muchas coincidencias entre este animal y el superhéroe. Tal vez estos sean la mismísima reencarnación del poderoso T'Challa. El canguro arborícola de Wondiwoi. Este es un tipo de marsupial tropical, que aunque se asemeja a los koalas, pertenece a la misma familia de los canguros. Físicamente son muy parecidos a los tiernos osos de peluche de color café, pero se diferencian porque tienen enormes patas traseras y una cola extraordinariamente larga que usan para saltar y equilibrarse. Mientras son muy torpes estando en el piso, en los árboles son muy ágiles y logran desplazarse hasta 9 metros en un solo salto. La razón por la que tal vez no tenías ni idea de la existencia de este animal es porque es tan esquivo que fue visto por última vez en 1928 y solo había registro en dibujo. Desde entonces no hubo ninguna noticia. Los científicos seguramente estaban contando plantas rodadoras y volteando relojes de arena hasta que en 2018 un botánico británico aficionado dio con su paradero y los fotografió por primera vez en la historia. Se cree que fueron tan difíciles de ver otra vez porque esos canguros prefieren vivir en unos bosques casi impenetrables de los montes Wondiwoi, en la provincia de Indonesia de Papúa Occidental. Tal parece que la única forma de sobrevivir en el planeta Tierra es pasando desapercibido. Y bueno, Smashers, acá están los ganadores de los saludos. Quienes fueron escogidos aleatoriamente solo tuvieron que responder correctamente a la acertijo de cuál fue la primera película animada en usar exclusivamente motion capture. Entonces, sin más preámbulo, un saludo a Guillermina Cano, Luis Carrasco, también a Jeremías Leighton, Aaron Medina y por último a Ramón Herrera. No olviden igualmente si quieren ser los propios. Que no sabías hace 5 minutos. Este hombre bebió un litro de jugo de limón en apenas 17 segundos. El efecto Fata Morgana es un espejismo creado por una inversión en la temperatura. El aire caliente descansa sobre parches de aire frío en un conducto atmosférico que actúa como una lente refractora. Es toda la ilusión de que los objetos en el horizonte parezcan flotar. Muy posiblemente este sea el origen de la leyenda del holandés volador o errante. Así es como los niños que viven en Siberia reciben exposición a la luz ultravioleta durante los largos y oscuros meses del invierno. Estos gatos no tienen ningún problema en la piel o pelo. Son de la raza Lycoi, que significa lobo en griego. Se han vuelto populares por su parecido con los hombres lobo. Si te preguntas cómo orinan o defecan las serpientes, aquí tienes una respuesta muy gráfica. Ambos desechos se expulsan por el mismo orificio llamado cloaca. Esta planta carnívora llamada Drosera estolonifera simula tener gotas de rocío en sus hojas para atraer a los insectos que tomará por sorpresa para alimentarse.
escaleras del Monte Huashan en China son las más empinadas del mundo. En algunas partes su ángulo es de prácticamente 90 grados. Este es el sistema de emergencia con el que cuentan algunas gasolineras en el mundo. Está diseñado para descargar automáticamente espuma en caso de incendio. De acuerdo con la NASA, es muy probable que después de décadas de exposición a la radiación ultravioleta, las banderas que se dejaron en la Luna hoy en día sean completamente blancas. ¿Sabías que las arañas pueden disfrazarse de hormigas? La mayoría lo hace para evadir a los depredadores, pero algunas para cazarlas. Levantan sus patas delanteras para simular las antenas. Así es como las personas se tomaban selfies en 1920. Esta es la fotografía. Estas son las larvas de las abejas. Tienen cara kawaii. El pedazo de tela que se usó para crear la capa de invisibilidad en Harry Potter era verde de un extremo. Usaron la técnica del chroma key para desaparecer a quien la usara. ¿Sabías que Jelly Belly, el creador original de las grajeas de sabores, intentó hacer una grajea con sabor a pizza? El resultado fue tan malo que renombraron y reusaron el sabor para la grajea de vómito. De acuerdo a muchos zoólogos, los gases más apestosos de todo el reino animal son las flatulencias de los lobos marinos. El acuario de Kioto tiene un diagrama de flujo que ilustra las complicadas relaciones románticas y rupturas entre sus pingüinos. Esta fue la casa en la que se grabaron las escenas exteriores de la casa de Malcolm, el del medio. La rentaban por $3,000 al día. Existe una criptomoneda llamada Dogecoin con la cara de un Shiba Inu como su logotipo. Se hizo como una broma en 2013, pero ahora tiene un valor de mercado de $350 millones. El código postal de Santa Claus en Canadá es H0HHH0. Jo, jo, jo. Los dientes permanentes de un niño están justo debajo de sus ojos. Cuando te quitas un tatuaje, la temperatura del láser destruye las partículas de tinta, de forma que los glóbulos blancos puedan deshacerse de ellas. Eventualmente, estos residuos irán a parar a tu excremento. En pocas palabras, harás del baño a tu tatuaje. El actor más grosero en la historia del cine es Jonah Hill, con 376 maldiciones en pantalla. Dumb fairy tale name, you Jeez, man, it'll work. Este fue el primer video en llegar a 1 millón de reproducciones en YouTube. Un anuncio de Nike con Ronaldinho como el protagonista. Lo logró 4 meses después del lanzamiento del sitio. Similar al déjà vu, existe una frase para expresar el sentimiento de que algo está en la punta de la lengua. Presquebú, casi visto. Se refiere a la experiencia donde una persona puede casi recordar algo, pero sin lograrlo del todo. Lo que parece ser una única aguja en la cabeza de los mosquitos, en realidad son 6. 2 perforan la piel, 2 mueven el tejido, 1 absorbe el plasma y la otra inyecta químicos que permiten que el líquido fluya más rápido. Esta es la caja de chocolate sin consumir más antigua que existe. Fueron fabricados hace 118 años, en 1902, para celebrar la coronación del rey Eduardo VII. ¿Sabías que los ninjas podían saber la hora con solo ver las pupilas de un gato? El arte del Nekomejutsu es la capacidad de determinar con bastante exactitud la hora del día, fijándose exclusivamente en la pupila de los gatos. Las pupilas de estos animales son muy sensibles a la luz, razón por la cual eran la herramienta ideal para conocer la hora del día. Este era Hanako, un pez koi que vivió 226 años. En 1966, 2 de sus escamas fueron retiradas y ampliamente estudiadas para determinar su edad. Es el pez koi más longevo del que tenemos registro hasta ahora. Nació en 1751 y falleció el 7 de julio de 1977. La banda de rock Chumbawamba tiene hasta ahora el nombre del álbum más largo del mundo. Este es su título y portada. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes 30 cosas nuevas que desconocías hace unos minutos. Si crees que se te olvidarán pronto, guarda nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos.
sentimos traviesos, ¿eh? Thank you.
ardientemente lo que desean. ¡Qué tentador!
confías en mí? ¿No confías en mí? Empezamos. Thank you.
nadie se interpondrá en mi camino. Un enemigo es casi un dios. Se acabaron los juegos. Consiénteme. Un enemigo es legendario. Ahora son míos. Ha muerto un enemigo. Thank you.
un enemigo es imparable. Cuéntame un secreto.
pelar. Si sale, abajo, que dije saludos a Ezequiel y a mi prima que está viendo el video, y el cumpleaños de Ezequiel, y feliz cumpleaños. Ahora paso al canal de mi amigo, así que... En verdad, lo pueden ver. Si van a último follow, es el que dice los premix. Y respuestas, la serie de Express TV, en donde intento responder algunas de las preguntas más interesantes y curiosas que dejan en los comentarios. Si quieres que la tuya salga en el próximo episodio, no olvides dejarla abajo en los comentarios. La Gap pregunta, ¿cuál es el idioma más difícil del mundo? Esto depende mucho de cuál sea tu lengua materna. Para un hispanohablante, las lenguas romances como el portugués, francés o el italiano son más fáciles de aprender, ya que tienen muchas similitudes con el español. Las lenguas más difíciles de aprender para una persona que habla español son el árabe y el chino. El idioma más difícil de aprender para cualquier ser humano en el planeta es el piraján, un idioma hablado tan solo por 350 nativos de una región del Amazonas. El piraján es un idioma cuya pronunciación es muy especial, ya que la entonación de las palabras puede darles un significado totalmente distinto. Por ejemplo, esta frase, la cual se escribe igual, pero dependiendo de la entonación o melodía que se le aplique, adopta un significado distinto.
Los especialistas consideran que por su complejidad, aprender este idioma le tomaría unos 10 años a una persona promedio. Batman Wayne pregunta, ¿cuál es la especie animal más nueva? Prácticamente todos los días se descubren nuevas especies de plantas, insectos y bacterias. Tan solo en el año 2016 se descubrieron 133 nuevas especies animales. Algunas de ellas son la araña Eriobixia Gryffindori, la cual fue nombrada de esta forma debido a su parecido con el sombrero seleccionador de Harry Potter. O esta salamandra del género Taurus, la cual fue descubierta en los bosques de Oaxaca, México. O esta hidromedusa, la cual fue encontrada en la fosa de las Marianas, a 4 kilómetros de profundidad. Aunque no lo creas, aún no conocemos a muchas de las especies que viven en nuestro propio planeta. Alexander Villanueva pregunta, si el ser humano no existiera, ¿cuál sería la especie dominante en el mundo? Para ser sincero, si el ser humano no existiera, reinaría la paz, claro. Algunos animales estarían por arriba o por debajo de la cadena alimenticia, pero esto no significa que el más grande o el más feroz reinaría por encima de los demás. El ser humano es el único ser inteligente con este tipo de metas ideales. Los animales simplemente piensan en comer, dormir y reproducirse. Aunque pensándolo bien, sí existe algo que podría suplirnos, algo que nosotros mismos hemos creado, la inteligencia artificial. Eugenia Yokoslava pregunta, ¿por qué los dibujos animados siempre tienen la misma ropa? Si cambiáramos la ropa de los personajes, podría ser difícil o confuso identificarlos. Toma por ejemplo los personajes de South Park. ¿Te has fijado que su cara es prácticamente la misma? Si les cambiáramos la ropa, sería complicado saber quién es quién. Bueno, solo sabremos quién es Cartman. David Miquelena pregunta, ¿podría ser el cielo de otro color? El color del cielo de un planeta depende de cuatro factores: la composición de la atmósfera, su densidad, su temperatura y la estrella que orbite. Tomemos a Marte como ejemplo, en donde la baja densidad de su atmósfera hace que el polvo impregne el horizonte, dándole su cielo un color caramelo. Si nuestro planeta orbitara un gigante rojo en vez de nuestro Sol, probablemente nuestro cielo sería amarillo o verde. Marisol pregunta, ¿se puede llegar a China si haces un agujero en la Tierra? Imaginemos que logras convencer a alguien de intentarlo. Primero que nada tendrás que atravesar la corteza terrestre, la cual mide entre 12 a 80 kilómetros, dependiendo de la zona en la que te encuentres. Una vez que la atravieses, llegarás al manto, en donde las temperaturas oscilan entre los 900 y los 4000 grados Celsius. En pocas palabras, la respuesta es no. No podemos llegar a China ni a ningún otro lado, viajando por el interior de nuestro planeta. Además, ¿por qué querrías hacerlo si puedes viajar en avión? Caterpido se pregunta, ¿cuál es el sinónimo de la palabra sinónimo? Busquemos en el diccionario de sinónimos. Algunos de los resultados son igual, semejante, equivalente, parecido y homólogo. Un dato curioso es que el antónimo de la palabra sinónimo es antónimo y el antónimo de antónimo es sinónimo. Sí, realmente confuso, pero cierto. Camila Fiestas pregunta, ¿quién fue la persona que vivió más años? Según Record Guinness, la persona más vieja de la historia fue Jean-Louis Calment, una mujer francesa quien nació el 21 de febrero de 1875 y murió el 4 de agosto de 1997. Muchas otras personas aseguran tener más años que esta mujer, como este hombre de Indonesia, quien asegura tener 145 años, o este otro, quien dice tener más de 170 años. Hasta ahora la persona 100% verificada con más edad es Jean-Louis con 122 años. Jenny Rivas pregunta, ¿por qué no salen lagañas? Nuestros ojos están formados por tres capas protectoras que les permiten cumplir sus funciones. Nos centraremos en la capa más lejana del ojo, la capa exterior. Esta está hecha a base de una sustancia llamada Meibum. El Meibum es un líquido transparente y aceitoso a temperatura corporal, pero en un punto de la noche, cuando tu temperatura alcanza su punto más bajo, este se enfría y cambia de estado líquido a sólido, transformándose en una especie de cera, mejor conocido como lagaña. Jefferbech pregunta, ¿por qué nuestra voz suena distinta en una grabación? Sin duda alguna todos hemos notado un cambio en nuestra voz cuando nos escuchamos en una grabación, pues esta parece ser muy diferente a cómo nos escuchamos dentro de nuestra propia cabeza. Nuestro oído no es solo sensible a las vibraciones externas, sino también a las que provienen de nuestro propio cuerpo. Al hablar, las vibraciones de las cuerdas vocales se combinan con los sonidos exteriores, haciendo que escuchemos nuestra voz en la forma en que lo hacemos.
Pero cuando grabamos nuestra voz, solo escuchamos los sonidos exteriores, por lo que esta puede sonar un poco más aguda y limpia y no coincida con lo que estabas acostumbrado. ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? ¡Ya! Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado el video. No olvides dejar un comentario con tu pregunta, ya que podré ser elegida para el próximo episodio. ¡Nos vemos a la próxima! Agregaron carbono a la mezcla para hacerlos más duraderos y resistentes. Yo ahora vuelvo. Dámelo, Darío, ahora vuelvo. Es el híbrido producto del cruce entre un leopardo macho y una leona. La cabeza del animal se parece a la del león y el resto del cuerpo se parece al de un leopardo con manchas difusas. El ballet de la ciudad de Nueva York tiene un presupuesto anual de $780,000 únicamente para zapatos. En tan solo 6 semanas, cada uno de sus bailarines usa entre 500 a 800 pares de zapatillas. El Gimpy Gimpy es posiblemente el árbol más venenoso del mundo. Cada una de sus hojas está cubierta con diminutos pelos que funcionan como agujas hipodérmicas. Estas inyectan una toxina más tóxica que el veneno de algunas arañas. ¿Sabías que existen las caminadoras acuáticas? Estas cuestan casi lo mismo que un auto deportivo, entre $69,000 y $89,000. Se supone que correr bajo el agua es menos dañino para tus articulaciones. Esta es una vista aérea de Dubái y todas sus islas artificiales. La mayor cantidad de puntos anotados por una sola persona durante un partido de baloncesto es de 100 puntos. Esto fue logrado por Wilt Chamberlain, uno de los mejores jugadores de la NBA de toda la historia. Él es Danis Bashurin, el hombre de 32 años que se ve de 13. Debido a una malformación genética, su cuerpo dejó de envejecer en la adolescencia. Fuera de esto, es completamente sano. Tiene un Instagram, por si quieres seguirlo. Las ardillas de campo mastican y trituran la piel que mudan las serpientes de cascabel. Thank you.
Volví. Bel, para hacer una especie de pasta que embarran en su pelaje. Esta increíble técnica de camuflaje oculta su olor de los depredadores. Es como si usaran perfume de serpiente. Obi es un robot diseñado para ayudar a gente con ciertas discapacidades a alimentarse fácilmente sin la ayuda de alguien más. Es muy sencillo de usar, solo es necesario pulsar dos botones. Uno para indicar qué alimentos se deben recoger del plato, el orden, y otro para indicar el tipo de movimiento que debe realizar el brazo para poder llevar la cuchara a la boca de la persona que tiene que comer. Las pupilas de las sepias tienen forma de W. Esto permite que la luz entre desde muchas direcciones y aumenta el contraste de la imagen y la visión a distancia. Los propietarios reales de la casa en donde vivía Walter White en la serie Breaking Bad construyeron una cerca de 2 metros alrededor de la propiedad para evitar que la gente arroje pizza sobre el tejado de su garage. Te agradará escuchar que el perro en el que se basó el meme de Dosh aún sigue con vida. Su nombre es Kabosu y tiene 14 años de edad. También puedes seguirla en Instagram. Esta pequeña mancha que ves es Icarus, la estrella más lejana que conocemos hasta ahora. Se encuentra a 9.000 millones de años luz de distancia. Este extraño monitor en forma de L fue diseñado por Apple en 1995. Permitía usar diferentes zonas de la pantalla para proyectar distintas tareas. Esta especie de ascidiáceos, mejor conocidos como esqueletos de panda marinos, parecen sacados de una película de Tim Burton. Este es el kanji más complejo del japonés. Tiene 84 trazos y se pronuncia Taito. La parte de arriba está compuesta por una triple nube y la parte de abajo por un triple dragón. Se dice que es un tipo de apellido japonés. Un par de científicos alemanes construyeron este robot llamado Pareidolia, el cual, mediante un software de reconocimiento facial automatizado, busca rostros en los granos de sal. Estos son algunos de ellos. Así es como detectaban a las aeronaves antes de la invención del radar. Este puente en Holanda es sin duda uno de los más extraños y originales del mundo. El Slauer Hofbrug cuenta con un único brazo robotizado que levanta una plataforma de 15 por 15 metros. Así es como vacunan a las ovejas en algunas granjas de Inglaterra. La última sección de la máquina las pinta de rojo para marcar a las que ya fueron vacunadas. La reina Isabel II ha tenido el mismo doble de cuerpo durante 30 años. Antes de que la monarca aparezca en grandes eventos, Ella Slack camina, se pone de pie y se sienta en donde lo hará la reina. Pinta de rojo para marcar a las que ya fueron vacunadas. La reina Isabel II ha tenido el mismo doble de cuerpo durante 30 años. Antes de que la monarca aparezca en grandes eventos, Ella Slack camina, se pone de pie y se sienta en donde lo hará la reina. Esto asegura que todo esté en perfecto orden. Las ventanas de los trenes en Singapur cuentan con tecnología que oscurece el cristal para mantener la privacidad de las personas en los edificios cercanos a la ruta. El billete más grande del mundo pertenece a Malasia. Mide 37 centímetros de ancho por 22 centímetros de alto. Es prácticamente del tamaño de una hoja de papel oficio. Aquí puedes comparar su tamaño con un billete de un dólar. Cada 8 de julio a las 11:15 del tiempo universal coordinado, el 99% de la población mundial recibe luz solar. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes 30 cosas nuevas que desconocías hace unos minutos. Si crees que se te olvidarán pronto, guarda nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos. Impresionante y ridículo que parece una mentira. Algunos de los datos que escucharás a continuación son tan extraños que pensarás que estoy mintiendo, pero la verdad es que son 100% reales. Comencemos. Número 10. Los zoólogos usan perfume para atraer a los animales en la jungla. Recientemente un grupo de investigadores descubrió que el perfume Obsession de la marca Calvin Klein es el favorito de los grandes felinos. Pues luego de probar con cientos de diferentes fragancias, descubrieron que al aplicar esta colonia cerca de las cámaras, los animales se acercaban más y lograban obtener mejores fotografías. Si hace esto con un león, imagina lo que hará con una persona. Número 9. Tu piel luce de esta forma cuando usas protector solar. La luz ultravioleta acentúa y saca a relucir las manchas que el sol provoca en nuestra piel, y aunque a simple vista es imposible observarlas, estas pueden ser vistas gracias a una cámara ultravioleta en forma de pecas y arrugas. Y aunque para nuestro ojo pareciera no ocurrir nada, la realidad es completamente distinta. Esto es lo que ocurre cuando aplicamos protector solar en nuestra piel. Es como si hubiéramos colocado tinta negra en nuestras manos y nos la untáramos por toda la cara. Esto solo puede
puede ser visto bajo los lentes de la cámara ultravioleta y no por el ojo humano. Número 8. Una abeja produce solo 2 gramos de miel en toda su vida. La miel es uno de los alimentos de mayor consumo en todo el mundo. Se estima que todos los años se producen cerca de 1 millón de toneladas de miel. Lo increíble es que una abeja tan solo produce 1/12 de cucharada en toda su vida. Esto quiere decir que se necesita la vida entera de 12 abejas solo para obtener 1 cucharada de miel. ¿Imaginas cuántas se necesitan para contar el 1 millón de toneladas que consumimos todos los años? Número 7. En Saturno y Júpiter llueven diamantes. Esto se debe a que en estos planetas las tormentas eléctricas convierten el metano en carbono, el cual a medida que cae en la superficie se endurece en trozos de grafito y diamante. Estos finalmente se funden en los núcleos calientes de los planetas, desperdiciando millones de dólares todos los días. Se calcula que alrededor de 1000 toneladas de diamantes caen al año en estos planetas. Número 6. ¿Sabías que el espacio está tan solo 120 kilómetros sobre nuestras cabezas? Esto quiere decir que si hipotéticamente nuestros autos fueran capaces de subir en línea recta por el cielo, solo nos tomaría aproximadamente 1 hora en llegar al espacio exterior y alrededor de 5 meses en llegar a la luna. ¿Harías el viaje si pudieras hacerlo? Número 5. Cada 2 minutos tomamos más fotos que toda la humanidad en el siglo XIX. Tan solo en el 2012 los seres humanos tomamos poco más de 380 mil millones de fotografías. Es decir que cada segundo que pasó en ese año se tomaron 10 mil imágenes. Tan solo el sitio de Facebook declaró que sus usuarios suben 300 millones de fotografías cada día. Número 4. Una nube pesa más que un edificio. Según el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica, las nubes que vemos en un día soleado pesan aproximadamente 500.000 kilogramos. Pero en un día lluvioso y nublado, una nube cargada puede llegar a pesar hasta 1000 millones de kilogramos. Seguramente te estarás preguntando, ¿y cómo puede flotar en el aire? Esto es posible ya que el peso está distribuido en miles de millones de diminutos cristales de hielo a lo largo de una superficie muy extensa. Número 3. Los piratas llevaban un parche negro en el ojo para ver mejor en la oscuridad. No sé si piensas igual que yo, pero siempre creí que los piratas llevaban un parche porque les faltaba un ojo o porque tenían algún problema de visión. Pero resulta ser que esto no tiene nada que ver. Nuestros ojos se adaptan de forma rápida cuando hay un cambio de oscuro a claro. Sí, pues no tienen muy acostumbrado a la oscuridad, el ojo ya que los ojos necesitan tiempo para adaptarse a la oscuridad. Como los piratas entraban y salían constantemente de lugares oscuros, ambientes de mucha luz, el parche servía para mantener un ojo siempre adaptado a la oscuridad y el otro ojo a la luz solar. Así cuando un pirata tenía que ir al interior del barco donde no había mucha luz, tan solo tenía que cambiar su parche de ojo. Número 2. Un animal posee las mismas características que un asesino serial. Hasta hace poco tiempo se pensaba que los seres humanos éramos los únicos seres que matábamos por placer, ya que los animales cazan y matan por el instinto de sobrevivir, y no por maldad como algunas personas. Pues resulta ser que el reino animal también tiene un psicópata, la comadreja. Este animal tiene una obsesión por cazar, tanto así que mata incluso cuando acaba de comer, solo por el gusto y la emoción de asesinar. Hasta ahora este comportamiento solo se había visto en enfermos mentales y asesinos seriales. Número 1. ¿Sabías que las avispas han sido culpables de tirar 2 aviones, matando cerca de 200 personas? Las avispas de barro son conocidas por construir sus nidos dentro de los motores de los aviones, los cuales hoy en día no son un problema, pues existe un equipo encargado de revisar el correcto funcionamiento de estos antes de que el avión despegue. Pero en 1980, cuando estas regulaciones no eran obligatorias, el vuelo 65 de la aerolínea Florida Southern se estrelló matando a sus 34 pasajeros, todo gracias a un panel de avispas atorado en un motor. Esto es todo por hoy, espero te haya gustado el video. Si quieres ver más datos curiosos e interesantes todas las semanas, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos a la próxima. Hola a todos, bienvenidos a este The Baile Talk. Qué bueno que están con nosotros, porque hoy... Desde lavarte las manos con jabón sacado de una nariz, hasta limpiarte con la cara de un payaso, prepárate, porque este es el 11º episodio de WOW. Muchas personas batallamos con el simple hecho de cuidarnos a nosotros mismos como para pensar en tener una mascota. Este adorable invento llamado Peropon es la solución a tu impulso por adoptar una mascota sin la necesidad de preocuparte por alimentarla o sacarla a pasear. Estas adorables plantitas se riegan solas a través de su lengua, la cual absorbe líquido cada determinado tiempo. Seamos honestos, ¿quién no ha derramado alguna vez algún líquido sobre la mesa?
Ya sea que te haya pasado en un restaurante o en una reunión importante, seguramente quedaste en ridículo. Esto no te pasará más con esta colección de vasos y copas equipados con la tecnología Smart Grip, la cual los hace casi imposible de voltearse y evitará que quedes como todo un bobo. Conocemos a alguien que habla otra lengua, una de las primeras preguntas que le haremos será la de cómo maldecir en su idioma. Si te da curiosidad cómo se dicen todo tipo de groserías y malas palabras en cientos de idiomas, te recomiendo este libro, el cual contiene 128 páginas de material antisonante para mentar madres donde quiera que vayas. Solo esperemos que quien sea quien hayas maldecido, no te sirva tu bebida en esta taza, la cual cuando estés a punto de llegar al fondo, te mostrará el famoso dedo. Si por alguna extraña razón olvidaste tu teléfono al ir al baño, pasarás algunos de los minutos más aburridos de tu vida contando las raíces del piso o peor, leyendo una revista de chismes. Podrás evitar todo esto con el set de minigolf para WC, el cual incluye todo lo necesario para anotar esos minutos mientras haces tus necesidades. Y si de plano no te gusta el golf, tal vez prefieras tocar el piano. Tú decides. Cuando termines, asegúrate de lavarte las manos con agua y con moco. Digo, jabón. Este despachador automático en forma de nariz te dará la cantidad exacta de jabón para que dejes tus manos limpias. Últimamente todos estamos preocupados por quién será el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Esperemos que este hombre no llegue a ganar las elecciones, pero por mientras puedes desquitar todos tus corajes hacia Donald Trump de dos formas distintas. La primera opción es dejar que tu gato haga el trabajo con este juguete en el cual podrá enterrar sus garras libremente. O si lo deseas, puedes comprar uno de los tantos papeles de baño con la cara de este bufón, digo, candidato, y te limpies literalmente con su rostro. Vaya que tenemos muchas cosas para el baño en este episodio. En cada cuenta que acaba pasando no es para el esposado, sino para cuando te bañes. Con este invento inflable podrás darte un baño sin la preocupación de tirar tu teléfono al agua. Viene en varios colores y no solo lo puedes usar en la bañera, sino también acostado en tu cama. Otro invento bastante extraño, pero extremadamente popular, es Nudy. Unos muñecos personalizables en donde gracias a la tecnología 3D, puedes poner tu rostro en cualquier cuerpo. Puedes elegir tres versiones, delgado, musculoso o sobrepeso. Lo único que necesitas hacer es subir dos fotos de tu cara, una de frente y otra de perfil, y pondrán el rostro en el cuerpo que desees. Sí, hasta en el del sexo opuesto para todos los raritos que iban a preguntar. Si ya estás grandecito, la idea de romper una piñata para tu cumpleaños no sonará muy atractiva, que digamos. Es por esto que, pensando en los adultos y en sus vicios, una empresa crea una piñata que, en vez de contener dulces o fruta, viene rellena de mini botellas de todo tipo de licores y bebidas alcohólicas. No te preocupes, las botellas son de plástico, por lo menos ningún borracho terminará descalabrado. Recuerda que los links a todas estas cosas extrañas están en la descripción. Ahora en la pantalla te dejo un link al canal de uno de mis mejores amigos de YouTube, La Banana Rancia. Checa su canal y si gusta suscríbete. Bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas, la serie de Express TV, en donde intento responder algunas de las preguntas más interesantes y curiosas que dejan en los comentarios. Si quieres que la tuya salga en el próximo episodio, no olvides dejarla abajo en los comentarios. The Black Cat 001 pregunta, ¿cómo sería el mundo si la luz no existiera? Existen dos respuestas a esta pregunta. La primera, suponiendo que te referías a la energía eléctrica. Esto significaría un retroceso inmenso para la humanidad, ya que la mayor parte de los aparatos y herramientas que usamos todos los días utilizan este tipo de energía. Si por algún motivo la historia hubiera sido diferente y los científicos quienes descubrieron la electricidad no lo hubieran hecho, tal vez aún viviríamos bajo las luces de las velas, sin computadoras, ni YouTube, ni nada. Por otro lado, si te referías a la luz solar, es probable que la vida en nuestro planeta jamás se hubiera originado, ya que para que exista vida como la conocemos, se necesitan dos factores, agua y la radiación que emite el sol. Si este no existiera, probablemente nada de lo que conoces lo haría. Jorge Morales pregunta, ¿cómo funcionan las pantallas de los teléfonos inteligentes? Estas pantallas táctiles están hechas a base de una superficie de cristal, por la cual pasa un campo magnético. Cuando algún objeto con la capacidad de conducir electricidad
entra en contacto con la superficie, crea una distorsión en el campo magnético. A continuación, tu teléfono localiza el punto exacto en donde ocurrió esta alteración, determinando la posición exacta en donde fue tocado. Es por esto que si usas tu teléfono con guantes, este no funcionará, ya que estos no conducen la electricidad. Fuson pregunta, ¿por qué cuando nos pegamos en el codo nos da un choque eléctrico? Todos nos hemos golpeado en el codo alguna vez en nuestra vida y hemos sentido una sensación de dolor y electricidad al hacerlo. El causante de todo este dolor es el nervio cubital, un grupo de fibras sensibles al dolor que recorre el brazo y pasa por detrás de la coyuntura del codo. A diferencia de la mayoría de los nervios, este no está muy bien protegido, así que si logras golpearlo en el ángulo adecuado, lo aplastarás y sentirás una mezcla de cosquilleo y mucho, pero mucho dolor. La sensación de electricidad que sentimos solo puede ser conseguida al golpear un nervio, ya que de cierta forma estas son las centrales de dolor de nuestro cuerpo. Luz pregunta, ¿por qué los hombres tienen pezones? Las mujeres tienen pezones ya que es a través de ellos que alimentan a sus hijos. Pero, ¿y los hombres? ¿Por qué los tenemos? Encontraremos la respuesta en el útero materno. Una vez que un espermatozoide logra fecundar un óvulo, este comienza a formar un embrión, el cual, aunque suene extraño, no tiene sexo. No es ni mujer ni hombre. Durante los primeros días comienza su primer fase de desarrollo, en donde curiosamente comienzan a formarse los pezones. Sí, aunque suene ilógico, los pezones se forman antes de dictaminar nuestro sexo. Es por esto que todos los tenemos. Evelinda Galiz pregunta, ¿quién inventó el reloj y cómo sabía qué hora era? Hace 3500 años, los egipcios dividieron el día en 24 horas e inventaron un reloj solar que medía el tiempo a través de la longitud de las sombras. Con la barra apuntando hacia el oeste, el sol dibujaba sombras en el tablero. Después de varios días de estudio, los egipcios se dieron cuenta de que en un momento del día, cuando el sol estaba en su punto más alto, el reloj no proyectaba ninguna sombra. Este punto fue llamado mediodía, o las 12 en punto. La precisión de esta herramienta fue mejorando con el paso del tiempo, llegando a los estándares que tenemos hoy, capaces de darnos la hora exacta con varios decimales. Josa Duarte pregunta, ¿por qué lavamos las toallas? ¿Acaso no estamos limpios cuando salimos de la ducha? Nosotros sí, pero las toallas quedan mojadas. La humedad ayuda a que las bacterias y hongos se sientan a gusto y prosperen. Además, cuando nos secamos dejamos en las toallas células muertas y secreciones salivales y urinarias. ¿Cuántas veces puedo utilizar mi toalla antes de lavarla? Si dejas secar tu toalla al sol, puedes usarla por más de 5 veces, ya que este ayuda a secar y eliminar muchas de las bacterias que se encuentran en ella. Niño Rata pregunta, ¿qué pasaría si la Tierra fuera un cubo? Debido a la gravedad, ningún objeto del tamaño y masa de la Tierra podría tener otra forma aparte de una esfera. Pero supongamos que eres fan de Minecraft y tu deseo más profundo es que el planeta fuera un cubo. Concedido. Si la Tierra fuera un cubo, luciría más o menos de esta forma. Cada cara sería prácticamente un mundo, con su propia atmósfera en forma de una burbuja. Toda el agua estaría almacenada en enormes océanos en los centros de las caras, ya que sería la zona con mayor fuerza de gravedad. Si el mundo fuera un cubo, las caras norte y sur no recibirían luz solar, por lo que serían lugares inhóspitos y helados. Si el mundo fuera un cubo, creo que juegas mucho Minecraft. No es científicamente posible que exista un mundo con estas características. ¿Cómo se llama Minecraft? Erasmo Rodríguez pregunta. Creo que sería Minecraft, ¿eh? Un mundo con estas características. Erasmo, juegas mucho Minecraft. No lo escribí mal. Minecraft. Estas características. Erasmo Rodríguez pregunta, ¿cuál fue la primera arma? Me costó mucho trabajo encontrarla, pero después de horas de búsqueda finalmente la encontré. Sí, una roca, y no me refiero a esta. Las rocas fueron la primera herramienta usada por los humanos para cazar, romper, abrir y, ¿por qué no?, atacar a los de su propia especie. La primera arma compuesta de la que se tiene registro fue una lanza, hecha a partir de una piedra labrada y una rama de madera. Estas fueron usadas por nuestros antepasados hace más de 400.000 años. La primera arma de fuego fue creada por los chinos. Estas lanzas de fuego hechas con tubos de bambú lanzaban llamas hacia sus enemigos. John Malley Coleman pregunta, ¿por qué es imposible romper un huevo desde los extremos? He sabido que si tomas un huevo con las manos y lo aprietas por sus extremos, este no se romperá. Esto se debe a que las orillas están formadas por una de las estructuras más firmes y sólidas de la naturaleza, las cúpulas. La cúpula hace que la presión o fuerza vertical que transmitamos al huevo se distribuya hacia todo el cascarón, aumentando así su resistencia.
Juan Restrepo pregunta, ¿por qué las personas tenemos diferentes voces? En algunas personas es grave, en otras ronca y en otros aguda. El tono de voz depende de muchos factores: el largo de las cuerdas vocales, el tamaño de los pulmones, la cavidad de la boca, el movimiento de la lengua, los dientes, la respiración, entre muchas otras cosas más. Son tantas variables que una voz puede ser comparada con una huella digital. No hay exactamente dos iguales. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado el video. No olvides dejar un comentario con tu pregunta, ya que podré ser elegida para el próximo episodio. Bienvenido a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas. Una vez más intentaré responder algunas de las preguntas más interesantes y curiosas. Si quieres que la tuya salga en el próximo episodio, no olvides dejarla abajo en los comentarios. Satun pregunta, ¿es posible crear animales híbridos? Sí, un animal híbrido es el resultado de la cruza de dos animales de distintas razas o especies. Sorprendentemente es mucho más común de lo que se podría pensar. Uno de los más comunes es la mula, la combinación entre una yegua y un burro. También existe el gato bengala, que es una cruza entre un gato doméstico y un gato de bengala. El cebrayo viene de la cruza de una cebra con una yegua. Los ligres y tigones son mitad tigre y mitad león. El grolar es una combinación de un oso gris y un oso polar. Como estos hay decenas de casos más. Si te referís a una combinación extraña, como un delfín con un león o algo similar, entonces no es posible, ya que el material genético es totalmente distinto. Para que dos especies distintas puedan producir descendencia, necesitan tener material genético similar. Mau Obregón pregunta, ¿por qué los pájaros vuelan en forma de B? Esto lo hacen por dos motivos, Mau. En esta formación, cada individuo tiene una vista clara de todo el panorama y hacia dónde van. De hecho, esta formación es tan exitosa que el ejército la ha copiado para usarla en sus tropas, tanques y aviones. El segundo motivo es para ahorrar energía. Cuando el ave en la punta aletea hacia abajo, aumenta la presión del aire, lo cual crea una especie de vórtice que ayuda al siguiente pájaro a volar más fácilmente. Cuando el segundo y tercer pájaro aletean, el vórtice se hace aún mayor, algo así como una reacción en cadena. Una investigación demostró que los pájaros en la parte trasera de la formación llevan un ritmo cardíaco mucho más bajo que los de adelante y no necesitan aletear tan seguido como los de la punta. Adriano OMG pregunta, ¿por qué nos da el dolor de caballo? Para los que no saben a qué se refiere Adrián, el dolor abdominal transitorio, comúnmente conocido como dolor de caballo, es un dolor que en ocasiones nos da al realizar cualquier ejercicio físico desde correr hasta nadar. ¿Pero por qué pasa? Aunque no lo creas, la ciencia aún no explica por qué sucede, aunque existen varias teorías acerca de su aparición. Una de ellas dice que al ejercitarnos no llega suficiente sangre al diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Otra teoría es que el movimiento del ejercicio hace que los ligamentos que mantienen a tus órganos en su lugar se estiren y contraigan tanto que terminan adoloridos. Y aunque ninguna de ellas es 100% comprobada, lo que sí sabemos gracias a varias investigaciones es que comer alimentos pesados o altos en azúcar o grasa aumenta las probabilidades de sufrir el famoso dolor de caballo. Roberto Robot pregunta, ¿por qué nos mareamos cuando vamos en coche? A este fenómeno se le llama cinetosis o el mal del movimiento. Puede darse en tierra, pero también en el aire y en el mar. Sucede principalmente por la diferencia entre lo que tus ojos ven y lo que tus oídos escuchan. Imaginemos que vas en un auto por la carretera. Tus ojos ven el interior del coche quieto, especialmente si vas leyendo un libro. Por lo tanto, asumen que no te estás moviendo. A diferencia de tus ojos, tus oídos sí están detectando el movimiento. Te preguntarás cómo lo hacen. Junto a ellos está el sistema vestibular, en donde tres pequeños canales nos permiten detectar el movimiento. Gracias a ellos podemos detectar cómo, cuándo y para qué nos estamos moviendo. El desacuerdo de señal entre tus ojos y oídos hace pensar a tu cerebro que algo anda mal, por lo que manda señales que te hacen sentir náuseas y ganas de vomitar. ¿Para qué no se sabe exactamente? Una teoría dice que este desacuerdo en la información hace creer a tu cerebro que ha sido intoxicado, por lo que induce el vómito para deshacernos de la toxina. Juan José Salazar Montoya pregunta, ¿cuál es la siguiente evolución del humano? En realidad no se puede saber exactamente cómo es que evolucionaremos, pero existen varias teorías de lo que podría suceder. Se cree que en algunos cientos o miles de años las razas desaparecerán y formaremos una sola etnia. Poco a poco iremos perdiendo esos rasgos tan característicos de ciertas razas y nos mezclaremos en una sola. De acuerdo a la investigación, así es como el ser humano promedio se vería. Otra idea un poco más descabellada literalmente es que tanto hombres como mujeres perderemos la mayoría de nuestro vello corporal. Los humanos del futuro podrán llegar a ser mucho más altos y nacer con dientes mucho más pequeños. Estas son tan solo algunas de las teorías que existen. Si te interesaría ver un video sobre las extrañas posibles evoluciones del humano, déjamelo saber en los comentarios. Reborn pregunta, ¿qué deberíamos hacer en caso de un accidente aéreo?
Primero que nada debes abrocharte el cinturón y apretarlo con fuerza. Si la cabina se despresuriza, las máscaras de oxígeno caerán. Póntela inmediatamente y no esperes hasta que sientas que te falta el aire. Una vez que te la hayas puesto, deberás adoptar la posición de apoyo. Para hacerlo, coloque tus pies rectos en el piso. Inclínate lo más que puedas y apoya tu cabeza en el asiento de adelante. Si frente a ti no hay ningún otro asiento, entonces agáchate lo más que puedas. Abraza tus piernas y apoya tu cabeza en ellas de esta manera. Esta posición te preparará para el momento del impacto y minimizará el riesgo de romperte algún hueso. Una vez que el avión se haya detenido, deberás salir de él. Deja todas tus pertenencias y sal por la puerta más cercana. Una vez que estés afuera, aléjate unos cuantos metros del avión, previendo un incendio o una posible explosión. Si el avión cae en el mar, sal lo más pronto posible. Si encuentras una balsa de emergencia, súbete a ella. En su defecto, busca cualquier objeto que te ayude a flotar, como un asiento o pedazos del avión. Intenta quedarte en un grupo con los demás para mantenerte en calor y evita nadar a menos que sea estrictamente necesario para evitar cansarte. Esto puede sonar como una pesadilla, pero recuerda que los accidentes aéreos son escasos y las probabilidades de sobrevivir son altas. Daniela Rizzo pregunta, ¿qué hay dentro del cascabel de una serpiente? Aunque al mover su cola suena exactamente como un cascabel, esta tan solo está rellena de piel vieja. Cada vez que una serpiente de cascabel muda de piel, deja un pequeño segmento en su cola. Estos segmentos se van acumulando hasta verse así. Cuando se formen suficientes, podrá emitir ese característico sonido. Este se produce con el choque rápido y repetido de las capas al interior. Santa Lucena pregunta, ¿por qué los perros nos lamen la cara? Si tu perro te está lamiendo la cara, puede ser por dos motivos. El primero es para comunicarte algo. Ya sea que esté emocionado de verte, te quiere enseñar algo o simplemente saludarte. El otro motivo es para investigar. Al lamerte, tu perro obtiene toda clase de información sobre de ti, como dónde has estado, si has jugado con otros perros o incluso si te sientes mal o tienes problemas de salud. Patata Humana pregunta, ¿qué son los hoyitos en las mejillas que se nos hacen al sonreír? Estos hoyitos se llaman camananses, pero también se les conoce como hoyuelos. Lo más común es encontrarlos en las mejillas de algunas personas cuando sonríen, pero también hay personas que los tienen en la espalda baja o incluso en la parte trasera de los hombros. Muchos especialistas creen que se debe a una alteración en los músculos. En el caso de los hoyuelos en las mejillas, se especula que el músculo cigomático está dividido por la mitad, lo que provoca esta diferencia anatómica. Otra teoría es que están relacionados con la cantidad de grasa y elasticidad de la piel. Es por esto que algunas personas solo tienen hoyuelos durante alguna etapa de su vida y luego desaparecen. Son considerados tan atractivos y estéticos que existe una cirugía plástica para hacerte hoyuelos falsos en las mejillas. El Shosho pregunta, ¿los peces toman agua? Para contestar tu pregunta, investiguemos qué es la sed. Como los humanos, cada animal tiene un porcentaje de agua que necesita. Si nuestro nivel de agua está muy bajo, nuestro cerebro nos hace saber que necesitamos beber líquido. Si el nivel del agua en nuestro cuerpo sube mucho, orinamos para deshacernos del agua sobrante. En pocas palabras, la sed es la necesidad de beber líquido. ¿Acaso los peces tienen necesidad de beberla? Sí y no. Resulta ser que solo los peces de agua salada beben agua para satisfacer su sed. Los peces de agua dulce constantemente ingieren agua cuando respiran. El agua pasa por sus branquias y se distribuye al resto de su cuerpo, por lo que no necesitan preocuparse por ingerirla. Los peces de agua salada necesitan beber líquido constantemente, ya que el agua en los mares y océanos es salada, por lo que los deshidrata constantemente. Por suerte, su cuerpo está preparado para remover la sal del agua, pero no a un ritmo suficiente, por lo que a diferencia de sus primos, los peces de agua salada sí ingieren agua voluntariamente para contrarrestar los efectos de la sal. El Coco pregunta, ¿se pueden predecir los terremotos? A pesar de los rumores que rondan sobre un supuesto megaterremoto, la realidad es que no. No se puede predecir ningún tipo de terremoto ni sus réplicas. Ni siquiera los animales son capaces de hacerlo. Durante años los científicos han probado de todo para intentar predecirlos, pero hasta ahora no han tenido éxito. No hay que confundir el predecir un terremoto con las alertas sísmicas. Son cosas muy diferentes. Las alarmas no predicen, simplemente alertan cuando detectan la actividad en el epicentro, dándonos unos cuantos segundos para actuar. No creas los chismes y publicaciones falsas que se propagan en internet. Lo único que buscan es causar pánico y malinformar a la población. Jorge RM Gameplay pregunta, ¿por qué la fuerza de los vehículos se mide en caballos? El término caballo de fuerza se utiliza para comparar la fuerza de un motor con la de un caballo. Un coche promedio tiene 120 caballos de fuerza, lo que significa que puede cargar lo mismo que 120 caballos. Este término fue propuesto a finales del siglo XVIII por el inventor James Watt, quien buscaba la forma de medir el poder de su máquina de vapor. Antes de la invención de estas máquinas, la mayor parte del trabajo se hacía con la ayuda de caballos, ya fuera como medio de transporte o para cargar cosas pesadas. Watt estimó que el caballo promedio podía levantar 33.000 libras por minuto. A esto se le llamó caballo de fuerza. Nori pregunta,
¿Por qué no nos da frío en los ojos? La piel de todo nuestro cuerpo está cubierta de termorreceptores. Estos son un conjunto de células que informan a nuestro cerebro sobre la temperatura del exterior. Si tocamos un hielo, nos dice que está frío. Y si nos da el sol, sentimos calor. Los ojos no tienen estos termorreceptores. No son capaces de detectar la temperatura por sí mismos. Podría decirse que no lo necesitan. Gran parte de nuestros globos oculares se encuentra dentro del cráneo, el cual los protege y alberga del exterior. La temperatura de un ojo abierto es de 32 grados Celsius. Pero al dormir esta se eleva a los 36 grados, cuando nuestro párpado lo cubre. Esto es todo por hoy. Recuerda que en el siguiente episodio contestaremos más de sus preguntas. No olvides regalarnos un like. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte de ningún video. Ahora en pantalla te dejo otros episodios de PIR. Nos vemos a la próxima. Y curiosidades más interesantes que pudimos encontrar. ¿Estás listo? Número 11. Los habitantes de Niigata, Japón, quedaron impresionados por el fenómeno conocido como nubes de embudo. La escena fue capturada en video por un residente. Estas nubes se forman debido a una diferencia en la dirección y temperatura del viento. Si llegan a tocar tierra, se les denomina tornados. Si en su lugar tienen contacto con el mar u océano, se les llama tromba. También existe la posibilidad de que no se formen por completo y desaparezcan, como es el caso del video. Número 10. Esta semana nos enteramos que los caballos pueden crecer un bigote. Esto es común en ciertas razas como el Gypsy Vanner, que es conocido por su larga melena y pelo alrededor de las patas. Aunque los bigotes puedan parecer superficiales y sin importancia, estos proporcionan al caballo una información muy importante. Los ojos de los caballos están ubicados a los lados de su cabeza, por lo que su visión frontal no es muy buena que digamos. Los bigotes les sirven para sentir los objetos y obstáculos a su alrededor, por ejemplo, cuando están pastando. Número 9. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde salieron o quién inventó los lentes de sol? El primer par de lentes de sol como los conocemos fue creado por la empresa estadounidense Foster Grant. Hoy en día los usamos como un accesorio de moda y uno que otro para protegerse del sol. Las primeras gafas de sol, si es que así podemos llamarles, fueron encontradas al norte de Canadá en el siglo VIII. Fueron talladas a partir de un trozo de marfil al que se le hicieron dos perforaciones rectangulares. Durante la primavera polar, el sol se refleja en la nieve, haciendo prácticamente imposible ver al exterior. Por lo que cientos de años atrás, la tribu de los Inuit ideó estas gafas para que protegieran sus ojos de los reflejos del sol. Las primeras gafas oscuras con cristales fueron creadas por los chinos en el siglo XII. Eran exclusivamente usadas por los jueces, quienes ahumaban los cristales para así ocultar su mirada y no revelar sus veredictos ante el jurado. Número 8. Cómo escribes y la forma de tu letra dice mucho acerca de tu personalidad. La grafología analiza la personalidad de los individuos a través de su escritura. Esto se logra analizando los trazos en la escritura de cada persona. Por ejemplo, el tamaño de la letra. Si es grande, eres sociable, te gusta rodearte por personas y adoras la atención. Si es mediana, te adaptas fácilmente a las circunstancias. Y si es pequeña, eres tímido, introvertido, estudioso y meticuloso. La forma de tus letras también dice mucho de ti. Si son letras redondas, eres creativo y artístico. Las letras puntiagudas hablan de una persona más agresiva, intensa, inteligente y curiosa. Y si las letras están conectadas entre sí, te guías por la lógica, eres sistemático y tomas decisiones con mucho cuidado. También la velocidad con la que escribes habla de ti. Si escribes muy rápido, eres paciente, odias los retrasos y las pérdidas de tiempo, aunque suele ser muy eficiente. Si escribes lento, eres más organizado, metódico y autosuficiente. Si te gustaría saber más acerca de la grafología, podemos hacer un video hablando más a detalle del tema. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Número 7. La Estación Espacial Internacional es el tercer objeto más brillante del cielo nocturno después del Sol y la Luna. Incluso es más brillante que el planeta Venus. A simple vista, aparece como una brillante luz que destaca claramente de las estrellas y planetas. Probablemente alguna vez la hayas visto y ni te hayas enterado, ya que recorre el cielo a la misma velocidad y emite una luz similar a la que emiten los aviones. La única diferencia es que la luz es constante y no intermitente. Así es como se ve desde la Tierra, y así la Tierra desde la Estación Espacial. Número 6. 104 años después de su hundimiento, el Titanic aún continúa
continúa dándonos de qué hablar. En esta ocasión se encontraron los menús de comida que servían en la cocina y comedor. Como era de esperarse durante esa época, existían tres tipos de menú que se dividían de acuerdo a las clases sociales. La primera clase, es decir, los ricos; la segunda, la clase media; y la tercera, los pobres y trabajadores del barco. El menú de la primera clase, como puedes ver, estaba lleno de delicias, desde filetes, chuleta de ternera, salmón y los más exclusivos tipos de quesos. A los de segunda clase tampoco les iba tan mal. Servían platillos como cordero en salsa de menta, pavo asado en salsa de arándano y un extenso desayuno que incluía huevos, salchichas y fruta. Por el contrario, la tercera clase no tenía muchas opciones. Avena y huevos de desayuno, arroz, papas cocidas y un poco de pescado para comer. La cena era aún peor, algo de queso, galletas y una especie de papilla. Al final del día no importó lo que tuvieran en el estómago ni a qué clase social pertenecían, todos sufrieron el mismo destino. Número 5. Como la mayoría de ustedes sabe, México sufrió los estragos de un fuerte terremoto nuevamente un 19 de septiembre, donde por desgracia se perdieron muchas vidas humanas. Operaciones de rescate a gran escala se llevaron a cabo para localizar a las personas atrapadas bajo los escombros. Uno de los rescatistas fue Frida, un labrador dorado quien desempeñó un papel fundamental en esta operación. Frida trabaja dentro de un binomio canino en unidad con la Marina de México. Frida y los demás perros de rescate están equipados con su propio equipo de protección personal, que incluye unas pequeñas botas y gafas personalizadas. Al día de hoy, Frida ha salvado más de 50 personas en su corta carrera, varios de los cuales fueron rescatados de los escombros en el estado de Oaxaca y la Ciudad de México. A pesar de las tragedias que México ha experimentado recientemente, podemos estar orgullosos de nuestros rescatistas y el apoyo y la solidaridad de nuestra gente. Número 4. Estamos acostumbrados a ver las pirámides como las ruinas de una antigua civilización, pero aunque cueste creerlo, su aspecto era muy diferente hace 4000 años. Un documental del Instituto Smithsonian explica cómo era el aspecto original que tenían las pirámides de Giza justo después de su construcción. Originalmente, la estructura que hoy conocemos estaba recubierta por grandes bloques de piedra caliza blanca que ocultaban las capas de ladrillo, dando el efecto de que la pirámide era una pieza sólida gigante. Por miles de años, estas estructuras han resistido sol, tormentas de arena, terremotos y la intervención humana. La mayoría de este recubrimiento fue saqueado y usado para la construcción de otras estructuras en épocas posteriores. Durante el siglo XIX y XX, los cazadores de tesoros se llevaron lo que quedaba de este material. Hoy en día aún lucen espectaculares, pero ¿te imaginas cómo lucían miles de años atrás? Número 3. En el mundo de los récords podemos encontrar máquinas y robots que hacen de todo, desde 1000 robots bailando al mismo tiempo, hasta resolver un cubo de Rubik en menos de un segundo. Solo era cuestión de tiempo para que aparecieran las consolas retro en tamaño XXL. Justamente es lo que ha hecho Ilhan Unal, un estudiante de multimedia y ciencias de la comunicación en Bélgica, quien a sus 21 años acaba de romper un curioso récord al crear la consola de videojuegos funcional más grande del mundo. Se trata nada más y nada menos que de la primera generación de la Game Boy de Nintendo de 1989. Su versión del Game Boy mide 1.0 metros de alto y 0.62 metros de ancho, y aunque su enorme peso nos impide llevarla de un lado para otro, sí es posible jugar con ella, aunque no es del todo fácil, pues necesitarás usar la mano completa para apretar los botones. Número 2. ¿Te has preguntado qué pasa con las monedas que lanzamos a las fuentes cuando pedimos un deseo? La leyenda dice que, al lanzar una moneda dentro de una fuente, esta cumplirá tu deseo. No puedo asegurarte que tu deseo se cumpla. Lo que sí puedo decirte es a dónde van a parar esas monedas. Una de las fuentes de deseos más famosas es la Fuente de Trevi en Roma, en donde cada semana se recolectan alrededor de 15.000 euros en monedas. ¡Esto es casi un millón al año! Al terminar el día hay tantas monedas en la fuente que los trabajadores de la ciudad tienen que limpiarla para que al día siguiente más monedas puedan ser lanzadas al interior. Te preguntarás quién se beneficia de este dinero, tal vez los que limpian la fuente o el gobierno. El Ayuntamiento de Roma ha explicado que las monedas se limpian, se pesan, se cuentan y finalmente se entregan en su totalidad a Cáritas, una organización internacional sin ánimo de lucro. Esta organización hace uso de este dinero para ayudar a los más necesitados. Número 1. Seguramente recuerdas el icónico fondo de pantalla de Windows XP. Esta imagen fue y aún es el fondo de escritorio de casi 2.000 millones de computadoras en todos los rincones del mundo. Aunque suene extraño, Microsoft debe el éxito de esta fotografía a una infestación de insectos. En 1998, la mayor parte de los viñedos de Napa Valley, California, fueron devorados por una plaga microscópica llamada Phylloxera,
lo que obligó a retirar las plantas y a sembrar césped durante un tiempo para recuperar el terreno. Así es como lucía el sitio en donde fue tomada la fotografía un año antes y un año después de que Charles Leroux tomara la fotografía. Durante este tiempo el césped creció y por unos cuantos meses el paisaje fue este. Fue durante este tiempo que Charles pasó por ahí y sin saber que se trataba de un viñedo, tomó la famosa fotografía. Durante la vida de este sistema operativo, cientos de miles de personas encendimos nuestras computadoras y contemplamos este hermoso paisaje. Ahora sabes un poco acerca de su historia. Recuerda que para seguir viendo curiosidades y datos curiosos, lo único que tienes que hacer es apretar el botón de... En los últimos años, el fenómeno de las selfies ha ido cobrando cada vez más fuerza, haciendo que las redes sociales estén inundadas de este tipo de fotografías. Este fenómeno se ha vuelto tan popular que incluso figuras públicas, políticas y religiosas han publicado este tipo de fotografías en las redes. En esta lista veremos algunas de las selfies más peligrosas jamás tomadas. Y no te preocupes, ya que hemos desechado las fotografías falsas que nos intentan engañar. Aquí solo verás fotografías 100% reales. Descubre 10 selfies más peligrosas jamás tomadas. Número 10. Comenzamos con una moda que está cobrando fuerza en Pamplona, España, en donde todos los años se celebra un festival en donde las personas son perseguidas por toros. Y aunque el solo hecho de participar pudiera parecer muy peligroso para algunos, a estos locos y osados participantes pareciera no importarles ser lastimados o incluso arriesgar su vida, todo para tomarse una selfie mientras un toro intenta embestirlos. Al día de hoy, muchas personas han sido heridas de gravedad al intentar esta hazaña, pero las que lo consiguen cobran cierta fama en las redes sociales y con la gente del lugar. Número 9. Muchas personas se toman fotos cerca de trenes, ya sea para demostrar su valentía o en mi opinión su imprudencia y estupidez, ya que como lo hemos visto en otro video, esto es extremadamente peligroso. Desgraciadamente esto no pareció importarle a este joven, quien intentaba tomarse una selfie junto a un tren, pero cuando este pasó, la pierna del maquinista que lo operaba golpeó fuertemente la cabeza del joven a la velocidad que iba el tren. Afortunadamente él solo sufrió una conmoción en la cabeza y logró tomar estas fotografías, las cuales se han hecho muy famosas en la red. Número 8. Si tuviéramos que elegir la fotografía más loca y osada de Alexander Ramnev, nos sería prácticamente imposible, ya que todas sus fotografías son extremadamente peligrosas. Este joven escala los edificios más altos del mundo sin ninguna protección o arnés de seguridad, y muchas veces lo hace ilegalmente. Todo para obtener este tipo de fotografías, en donde literalmente un paso en falso podría significar su muerte. Número 7. ¿Te preguntarás cómo una foto con Cristo podría llegar a ser peligrosa? Pues este hombre hizo que a miles de personas se les pusieran los pelos de punta al escalar el Cristo Redentor de Río de Janeiro, Brasil, sin ningún equipo de protección. Para que te des una idea de lo peligroso que es esto, si este hombre llegara a resbalar, caería no solo de la estatua de más de 35 metros, sino que rodaría por más de 600 metros de montaña hasta su muerte. ¿Arriesgarías todo esto solo para tomar una fotografía como esta? Número 6. Los volcanes pueden llegar a ser muy peligrosos y más aún cuando están activos, alcanzando temperaturas de más de 1000 grados centígrados. Pero esto no evitó que este hombre subiera hasta la punta de este volcán y se tomara esta fotografía. Esto fue posible gracias a su traje, el cual lo protegió por algunos momentos de las altas temperaturas. Este atrevido hombre contó a una famosa cadena de televisión lo siguiente: apenas había alcanzado a tomar la fotografía, y pocos segundos después mi cámara se derritió en mis propias manos. Número 5. El hombre de la fotografía es Ferdinand Fuentes, y si no te habías dado cuenta, en la fotografía se puede ver el avión en el que viajaba, junto con 8 personas más, quienes fueron víctimas de un accidente aéreo que cobró la vida de uno de los pasajeros. Ferdinand capturó todo en video y tomó una de las selfies más famosas y peligrosas de los últimos tiempos.
Número 4. Este es Kevin Richardson, conocido como el domador de bestias. Este hombre parece tener un talento especial con los felinos, ya que los trata como si fueran sus propios hermanos. Él se ha tomado una infinidad de fotografías al lado de leones, hienas y demás bestias salvajes, los cuales si llegaran a morderlo, seguramente lo dejarían hecho pedazos. Número 3. Continuando con las fotografías de animales, una tendencia que se ha hecho popular en Rusia es tomarse una selfie con un oso en la naturaleza. Y aunque esto pareciera ser algo inofensivo la mayoría de las veces, en otras ocasiones puede ser algo mortal, ya que estos animales son tan impredecibles que en un instante podrían parecer curiosos y amigables, y en otro instante podrían arrancarte la cabeza. Varias de las personas que tomaron estas fotografías fueron perseguidos y atacados por estos feroces animales. Número 2. Una de las selfies más hermosas y únicas en el mundo fue la que tomó este astronauta justo afuera de la estación espacial. Esta fotografía, en mi opinión, es la más bella y la más peligrosa de todas, ya que por si no lo sabías, este astronauta y el vacío del espacio solo están separados por un delgado y pequeño cable. Y si algo llegara a sucederle al cable, tal como zafarse o romperse, sería imposible rescatarlo, ya que literalmente flotaría por el espacio hasta morir. Número 1. Probablemente esta sea una de las selfies peligrosas más populares, y desgraciadamente también es una de las más falsificadas y editadas. Me refiero a las selfies con tiburones. Como podrás darte cuenta, algunas de estas fotografías son extremadamente falsas, pero en otras ocasiones necesitas fijarte bien para darte cuenta de esto. Y aunque sí existen personas que se han tomado selfies con tiburones, la mayoría lo ha hecho detrás de la seguridad de una jaula o con tiburones más pequeños, en donde aún de esta forma existe mucho peligro, pues estos animales podrían devorarlos en cualquier momento. Esto es todo por la lista de hoy. Nos vemos a la próxima. Y no siempre pensamos en lo complejos y sofisticados que son. Las demandas que impone el mercado a los diseñadores de logotipos Tasty Toaster Tarts. Son muchas y muy diferentes. Entre otras cosas, deben crear logotipos originales, minimalistas y fáciles de recordar. Incluso el logotipo más sencillo, así tenga solo 3 letras y media, es el resultado de muchas horas de trabajo de todo un equipo de especialistas. Los expertos han discutido cada línea y cada trazo, además de verificar la inclinación de las letras y la combinación de diferentes colores y tonos. Algunas marcas, sin embargo, lograron ir aún más lejos. Detrás de sus logos hay ideas fantásticas y complicadas, además de increíbles historias. Es hora de revelar la verdad. Hoy conocerás los secretos de los logotipos más famosos del mundo. ¡Atención a la pantalla! Vaio. Si eres fanático de las computadoras portátiles o al menos sabes un poco sobre ordenadores, entonces el nombre de esta marca no te sorprenderá. Vaio es una marca de portátiles y su logo es un poco raro y bastante original. Las letras son anchas, grandes, sin ángulos agudos. Y de hecho, no es demasiado fácil reconocer las letras inmediatamente. Pero la inusual apariencia de este logotipo tiene una explicación. Las dos primeras letras no son la fantasía del diseñador, sino una señal análoga oculta. Los mismos arcos se pueden encontrar en la pantalla del osciloscopio. Las dos últimas letras son otra referencia. En este caso, a la transmisión de datos digital usando, correcto, los números 1 y 0 del sistema binario. Apple.
Existen muchos mitos, rumores e historias extrañas sobre el logo de Apple, la marca más famosa de smartphones del mundo. Durante mucho tiempo, los medios de comunicación aseguraron que la manzana mordida era un homenaje al matemático inglés Alan Turing. Este hombre contribuyó enormemente al desarrollo de la informática y estableció la base para el surgimiento de las computadoras modernas. Turing murió supuestamente por haberse comido una manzana envenenada. Cuando Turing fue encontrado, se encontró una manzana mordida en su mesita de noche. Es una versión muy romántica, pero no es real. El artista que dibujó el logo de Apple negó estos rumores, diciendo que no estaba familiarizado con la historia de Turing. Otra versión popular dice que la manzana, como símbolo de conocimiento, es una referencia a la historia bíblica de Adán y Eva. Otra hipótesis es que el fruto es un homenaje a Isaac Newton, que descubrió el concepto de la gravedad después de ser golpeado por una manzana. Estas historias son muy interesantes y románticas, pero la verdadera historia es mucho más simple. La compañía se llama Apple desde 1976. El artista no recibió instrucciones específicas de Steve Jobs sobre el logo, así que en lugar de inventar algo nuevo, simplemente dibujó una manzana. Y la mordedura no es una referencia a los bytes, como muchos creen. Simplemente al reducir el logo, la fruta dejó de parecerse a una manzana. Parecía más una cereza o un tomate, pero al incluir la mordedura, la situación quedó arreglada para siempre. Paramount Pictures. Otra empresa que puede presumir de tener un montón de mitos relacionados con su logotipo proviene del mundo del cine. Paramount Pictures fue fundada en 1912 y en más de 100 años de su existencia, su logotipo ha cambiado más de una vez. Hubo cambios en el estilo y en los colores, pero dos elementos permanecieron intactos: la montaña y las estrellas. Alrededor del primero, todavía hay debates. Según diferentes versiones, es el Monte Ben Lomond en Utah, el Monte Artesón Raju en Perú o el Monte Viso en Italia. Ninguna de ellas, sin embargo, es verdadera. Paramount Pictures fue fundada por tres hombres. En una reunión, uno de ellos dibujó algo en un papel y luego, mientras pensaba, dibujó una montaña. La leyenda dice que era similar a una montaña que había visto de niño en Utah, con su familia. A todo el mundo le gustó el dibujo y decidieron convertirlo en el logotipo de la empresa. En cuanto a las estrellas, si las cuentas, son 22. Ese es el número de actores que firmaron con Paramount Pictures cuando la compañía abrió. De acuerdo con la idea, después de cada nuevo contrato, se debían ser añadidas nuevas estrellas, pero la idea fracasó. La compañía había crecido tanto que las estrellas hubieran cubierto todo el logotipo. Levi's. Todas estas historias son muy complicadas y confusas, ¿no crees? Pero ahora es hora de hablar de marcas cuyos logotipos y sus historias son más simples, más cortas y menos complicadas, como Levi's, la compañía norteamericana de ropa. Al principio se hizo famosa en todo el mundo por sus vaqueros, pero hoy en día ofrece toda clase de productos, desde gorras hasta zapatillas y camisetas. Pero, ¿cuál es la historia del logotipo? En sus 167 años de existencia, ha cambiado más de una vez. La forma del último nos recuerda a los famosos vaqueros, más específicamente, el original diseño de los bolsillos traseros. Observa con atención y verás que la parte superior es muy parecida a la figura roja del logotipo. Adidas. Seguramente has visto diferentes publicidades de ropa deportiva y hayas notado que el mensaje siempre es el mismo. No seas perezoso. Sigue mejorando. Más rápido. Más alto. Más fuerte. Nada es imposible. Puedes lograr cualquier cosa, etc. Si mantienes este pensamiento en tu cabeza y miras el logo de la marca de ropa deportiva de Adidas por mucho tiempo, entonces descubrirás que las tres rayas tienen un significado. Y no es casualidad. El logo de la marca fue concebido específicamente para simbolizar una montaña. Y estas columnas son obstáculos que tienes que superar para lograr tu objetivo. Al igual que en la vida, cada nueva columna es más alta que la anterior. Google. Cuando dijimos al principio que incluso un conjunto mínimo de letras en un logo es siempre el resultado de mucho trabajo, no estábamos bromeando ni exagerando. Echa un vistazo a los diferentes diseños que se crearon para Google antes de que el buscador eligiera el ideal logotipo, que todos conocemos y recordamos. Son 10 diseños diferentes y estamos seguros de que son solo una pequeña parte de todas las opciones que fueron creadas. La gran letra del principio fue elegida para añadir seriedad. La variedad de colores es responsable de la diversión. Al mismo tiempo,
Los colores no están en el orden del arco iris para añadir un poco de imprevisibilidad. Al principio, las palabras de los colores se alinean en un cierto orden: azul, rojo, amarillo. Lógicamente, después de la segunda letra azul G, debería haber una letra roja, pero es verde. De esta manera, la marca decidió mostrar que Google no es como las demás empresas, porque no sigue las reglas. Es un logo muy complicado y elaborado, y parece que son solo 6 letras de colores. Amazon. Ahora hablemos de Amazon, la mayor plataforma de comercio electrónico del mundo. Really cool. You've got mail. En la página web de Amazon puedes encontrar absolutamente cualquier producto y puede que nunca lo hayas notado, pero el logo de la página web lo insinúa. El arco es por un lado una sonrisa cálida que te invita a disfrutar de sus servicios, haciendo que el logotipo sea más amable. Por otro lado, es una flecha que conecta la primera letra del alfabeto con la última. Por supuesto, demostrando que en este sitio encontrarás cualquier producto de la A a la Z. Toblerone. Juguemos un poco. Cierra los ojos e intenta recordar el empaque de las chocolatinas de Toblerone. La montaña de Toblerone. ¿Lo recuerdas? Ahora dinos, ¿qué está pintado en el paquete además del nombre de la compañía? Escribe la respuesta en los comentarios. Apostamos que el 90% escribió que una montaña y tienen razón, pero solo en parte, porque en realidad hay algo más encriptado en el dibujo de la montaña. Vamos a darte una pista. La compañía fue fundada en 1908 en Berna, Suiza. El escudo de este lugar tiene un oso. Ahora observa el monte de Toblerone de nuevo. ¿Lo has visto? Sí, en el dibujo se puede ver un oso. Este es un tributo a la patria de este famoso producto. Por cierto, la montaña del logo no es un dibujo abstracto, sino un lugar real, el Monte Cervino. Baskin Robbins. El logo de la siguiente marca puede ser considerado un rompecabezas visual. Una vez que encuentras el dibujo cifrado en el interior, no... Sí, no me toque. Chao.